Muchas veces quise decidir dejar de seguir y me di cuenta que si lo hago ya no puedo existir. Desde ese entonces sonreír es como un premio que tiene más valor cuando el dolor es convertido en ingenio. A veces me pregunto si sienten decepción aquellos que vieron con miedo tomar esta decisión. ¿Y qué más quieren de un niño que creció sin hablar, si cuando pudo hacerlo nunca quisieron escuchar? Y bueno, quizás no entiendan todo lo que he pasado, si nunca hubo motivos para ver a un niño golpeado, ya sea afuera o dentro de su maldito hogar. Pero era más terrible no saber cómo desahogar. Desde ese entonces comenzó a escribir a espalda de todos, creando un mundo lleno de ilusiones y sueños que no contó. Sobreviviendo a la discriminación de esos hijos de puta que hoy día quieren su atención. Regalar una sonrisa se volvió difícil por estar siempre susceptible a quedar como imbécil. Y me decía a mí mismo, es solo cosa de tiempo. Quiero que algún día sepan todo lo que yo siento, que no sea venganza, mucho menos rencor, para que aprendan a escuchar el silencio de un menor. Soy optimista, ni los malos tratos me detendrán. Aunque tenga hinchados mis ojos, sé que puedo mirar. ¿Por qué me tratan con tantos golpes si no tengo la culpa de ser distinto, gente torpe? Jamás se sentirán como me he sentido yo, y no los culpo, soy el único que los perdonó. ¿Por qué me tratan con tantos golpes si no tengo la culpa de ser distinto, gente torpe? Si existe algún consuelo que ahora pueda tener, es nunca más volver a ver sufrir a un niño de bien. Sentía mucho susto, era todo tan injusto. La empatía de la gente nunca estuvo a mi gusto. Y es normal después de haber tenido que soportar el golpe emocional de un fracaso matrimonial. Ni los psicólogos quisieron entender mi actitud. Era un incomprendido y nadie demostraba inquietud. Pero a pesar de todo conservé la tranquilidad. Como un inválido jamás pensé en dejar de avanzar. Muchos me vieron con morbo y me sentía un estorbo. Era una incertidumbre que me hizo dudar como un tonto. Y a pesar de que abusaran de mi gran timidez, había un sueño que jamás supieron desvanecer. Soy uno de esos menores golpeados por los mayores. Son solo abusadores que se sienten superiores. ¿Por qué? ¿No entienden el daño que pueden causar? Yo cuántas veces dije, ahora me voy a matar. Pero aquí estoy, siendo la voz de los que callaron, los que su vida acabaron y los que aún se sienten humillados. Debo aceptar que el arte fue el que salvó la mierda de autoestima de ese ser que en vida murió. Así que padres, profesores, gente irresponsable, espero que tomen peso el día en que sus pequeños no les hablen. Porque soy de esos que una culpa cargó, sobrevivió y escribió con amor esta canción. ¿Por qué me tratan con tantos golpes si no tengo la culpa de ser distinto, gente torpe? Jamás se sentirán como me he sentido yo, y no los culpo, soy el único que los perdonó. ¿Por qué me tratan con tantos golpes si no tengo la culpa de ser distinto, gente torpe? Si existe algún consuelo que ahora pueda tener, es nunca más volver a ver sufrir a un niño de bien. Yeah. De eso se trata Pride, loco. Sí, decirlo con orgullo, hermano. Sobreviví al bullying, discriminación. Me hicieron callar, hermano, y aquí estoy contándolo. Al fin. Al fin, hermano. No estáis solo, weón. ¡Recuérdalo!